dirigencia de la MUD, servil a las potencias extranjeras imperialistas, desconocen la Constitución y las instituciones del Estado venezolano. Que se han planteado un llamado plan, un plan donde han anunciado acciones durante todo este mes, y nosotros queremos alertar que ese llamado plan de estos señores, un plan que entendemos solapado, que esconde detrás acciones de diversas índoles, básicamente acciones violentas contra el pueblo venezolano, busca acciones, busca desestabilizar, busca torpedear todo lo que ha significado la organización popular, la movilización popular. ¿Por qué señalamos esto? En primer lugar, hemos visto declaraciones de voceros de la derecha venezolana planteándose la necesidad de convocar acciones de tomas de las calles y que después que se convoquen no vayan a arrugar. Ustedes han visto esas declaraciones que ha dado, por ejemplo, Lilian Tintori desde el exterior, los sectores neofascistas que hoy quieren imponer la agenda violenta, la agenda de acciones violentas, la agenda neofascista en la sociedad venezolana. Salen por un lado a plantear que ellos están convocando, invitando al Vaticano para que participe en conversaciones y en diálogo. Por otro lado, salen entonces a señalar que desarrollarán acciones, que hay una agenda planteada. Y esto se viene dando hoy. El llamado a paro de transporte que se está dando en el día de hoy en Caracas, básicamente en Caracas, y entendemos, según la información que tenemos, con muy poca fuerza, muy localizado en algunos sectores, responden a esa agenda. Estos gremios de transporte privado comprometidos con la dirigencia servil de la MUD están ejecutando los planes que hoy se plantea esa dirigencia, impulsando, por supuesto, la política del imperialismo en nuestro país para lograr un escalamiento en todo lo que significan estas acciones violentas y lograr ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde puede avanzar este llamado a paro de transporte. Nosotros queremos alertar al pueblo venezolano a mantenerse alertas, alertar al gobierno a desmontar los argumentos, los supuestos argumentos que están utilizando estos sectores para ir a paro, y por supuesto la necesidad de fortalecer todo un sistema público de transporte que permita de una vez por todas lograr el mayor nivel, en la mayor organización, la mayor articulación en torno a todo lo que significa el transporte público. Para nosotros, y es un planteamiento que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela, se hace hoy imprescindible seguir avanzando en esa política de fortalecer todo lo que significa consolidar un sistema de transporte público. Pero, en definitiva, lo que queremos señalar que esto no es un hecho aislado, esto no es un hecho aislado de transportistas que hoy no pueden comprar repuestos, como ellos han argumentado, que esto no es un hecho aislado de un sector que lo que busca es un beneficio solamente en el tema gremial, sino que esto se corresponde con todo el plan que ha montado la dirigencia servil a potencias extranjeras de la MUD. Estos sectores, los mismos que están solicitando la intervención
de gobiernos y organizaciones extranjeras en nuestro país, los mismos que promueven la intervención extranjera en nuestro país, son los que están ejecutando hoy este plan. Son los que han anunciado el llamado plan para los próximos días. Alertamos entonces a nuestro país, al movimiento popular, a las fuerzas revolucionarias, a mantenerse alerta, a desmontar